La montaña de Guerrero es uno de los espacios con mayor intervención del gobierno de la República, afirmó la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, al hacer un recuento de las acciones desarrolladas a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre para superar la pobreza alimentaria. Hemos recorrido la montaña de Guerrero, no solo por la contingencia, sino desde antes, porque ese es el compromiso, el de acreditar que su gobierno está vinculado y tiene como su principal causa la de los más pobres de este país. Aquí, en la montaña de Guerrero, es uno de los espacios de mayor intervención de su gobierno, a través de la vivienda mejorada, a través del agua potable, a través del programa Oportunidades, que aquí se ha ampliado considerablemente hasta alcanzar una cobertura casi total. Aquí estamos ya trabajando y entregando a 300 familias la tarjeta Sin Hambre para que adquieran productos en las tiendas de Liconsa, productos de primera necesidad. De gira por Cochoapa el Grande, el municipio de la montaña guerrerense, considerado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, como el más pobre del país, la titular de la Sedesol informó al presidente Peña Nieto que se cumplió el compromiso de crear 500 comedores comunitarios en esa entidad federativa. Hoy estamos aquí viendo a la gente de frente, con la cara en alto, porque hemos cumplido. Usted nos instruyó para que en el mes de diciembre, en el estado de Guerrero, particularmente en la Costa Chica y en la montaña guerrerense, hubiera 500 comedores comunitarios. Y a pesar de la contingencia y de lo que esto representó, en el mes de diciembre, 500 comedores comunitarios estaban y están funcionando en el estado de Guerrero. Cumplimos, señor presidente. En un trabajo conjunto entre la Sedesol, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, así como de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, detalló la funcionaria federal, se atienden con 100.000 personas, principalmente mujeres, a 60.000 derechohabientes de 491 localidades de 36 municipios. Posteriormente, la titular de la Sedesol atestiguó la entrega de apoyos por parte del primer mandatario a los presidentes municipales de Cochoapa el Grande, Luciano Moreno López, y de Metlatonoc, Neftalí Hernández Aguirre, correspondientes al programa de empleo temporal, así como de proyectos productivos para la cría de pollo y de guajolotes, entre otros. Para Nuestra Visión Noticias informó Rosa Nelly.